Ole, 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 qué huevo me acabo de comer. Huevo cocido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, cuchufletos? Y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando, como siempre, al Estadio Santiago Bernabéu. Sí. ¿Y los aplausos? ¿Dónde están? Vamos a proceder a dar la vuelta al mejor estadio del mundo y luego accederemos al mismo. Imagino que cuando ya estemos dentro estarán todas las bandejas del césped retráctil en la losa del terreno de juego, así que vamos a ver. Así que venga, bienvenido, dale a like y suscríbete. Venga, comenzamos, empezamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 22 de marzo del 2024. Vamos a dar la vuelta y luego accederemos. Ayer por la tarde, cuando me iba del Estadio Santiago Bernabéu, estaban las puertas encendidas. Esas pantallas que tenemos en las puertas completamente encendidas, pero no un color cualquiera, sino el color blanco como nuestro corazón madridista. Mirad qué pan más bonito, ¿eh? Qué buena pinta tiene. Ahora mismo, un bocadillo de jamón no vendría mal. Estaba hablando de las pantallas que en el día de ayer por la tarde estaban encendidas, pero hoy nos las encontramos completamente apagadas. Y aún por lo que veo, tienen que darle continuidad a muchas de las que tenemos colocadas e instaladas en las puertas de acceso. ¿Qué dice Rodolfito? Ah, muchas gracias. Nada, nada, que me ha dado la enhorabuena por haber sacado en el día de ayer el videomarcador al completo. Justo me iba del estadio, son las 5:30 de la tarde, y de repente hacen así amagos de que estaban encendiendo las pantallas. Digo, bueno, me voy a quedar unos segundos más por si acaso hay suerte. Ya sabéis que muchas veces lo digo, me quedo unos segundos más por si acaso hay suerte, y encienden el videomarcador y ¡boom! Imagen en blanco, diferentes colores también en todas las pantallas, en las esquinas, en los fondos, en los laterales. La verdad que está triunfando el vídeo y es normal. Es la primera vez que se encendía el videomarcador al completo, el 360 grados. Por la mañana vimos cómo encendían todas las pantallas del fondo norte, la esquina del fondo norte con el lateral este, la esquina del fondo norte con el lateral oeste, las del fondo norte y los laterales. Lo vimos en primicia aquí en el canal, pero las del lado sur estaban apagadas. Y luego por la tarde fue cuando vimos esa gran exclusiva de que habían encendido todo el 360 grados. Fue una bestialidad, de verdad os lo digo. Y eso que el brillo, bueno, tampoco estaba, yo creo que ni al 50%. He estado viendo imágenes del interior del día de hoy, imágenes que he visto y que me han pasado, y de momento están las esquinas apagadas, así que en el día de mañana, en el Classic Match, no creo, no creo que lo enciendan, porque básicamente no han proyectado ninguna imagen en las esquinas. Todo el 360 grados de momento no se ha utilizado, solamente ese momento corto que vimos aquí en el canal ayer por la tarde, que sacaban imágenes en blanco y también imágenes de diferentes y distintos colores. Así que luego al final del vídeo veremos lo que pasa en el interior. Ahí tenéis los soportes, esos soportes donde ya vimos cómo colocaban la U de Bernabéu, en este de aquí concretamente, y un poquito más hacia la izquierda tenemos los soportes que aguantaron el peso de forma efímera del escudo, el escudo sin la corona, he de decir, ¿eh? Si veis los vídeos con mucha regularidad y confianza, visteis que ahí colocaron el escudo y ahí la U. De momento no hemos vuelto a saber del tema. Es posible que hiciesen algún tipo de prueba y ya dentro de muy poquito veamos cómo colocan los diferentes distintivos del estadio. Ya sabéis que dentro de poco empiezan los eventos. Bueno, ya empezaron los eventos ayer. Yo me quedé flipado cuando vi en la Plaza de Sagrados Corazones ese evento. Así que ya parece que en marzo se ha inaugurado el nuevo Bernabéu. ¡Qué barbaridad! El Tito Floren es el mejor. Y lo dicho, ya a partir del mes que viene tendremos conciertos, tendremos eventos, el de Locos por la Música, que estaremos ahí. Y por lo tanto tendremos que tener las letras y el escudo para dar una mejor apariencia al estadio. Además que ya se va acabando la obra y por lo tanto hay que colocar dicho material. Bueno, pues estamos aquí
en la zona de Castellana. Ya sabéis que toda esta parte de aquí se ha levantado, se está trabajando para reforzar la cimentación del suelo en Castellana. También se están produciendo los trabajos del futuro parking. No lo podemos ver todo muy bien porque tenemos vallas blancas por todos los lados, pero siempre vemos, siempre vemos grandes maquinarias, mucho movimiento en la zona, y eso es muy, pero que muy bueno. Ahora ya imagino que en el día de hoy procederán a limpiar y despejar toda esta zona para que mañana la gente pueda transitar sin ningún tipo de problema, para que pueda venir al Classic Bernabéu. Ahí podéis ver, ayer vimos concretamente en esta pantalla cómo quitaban el cristal protector, y en el día de hoy nos lo encontramos igual. No sé si es que han quitado el cristal protector para manipular esa pantalla, pero en el día de hoy nos lo encontramos igual. Pantallas apagadas como tenemos en el fondo sur, y vámonos al lado norte. Seguimos avanzando, seguimos recorriendo los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. A la derecha dejamos el lateral oeste y Castellana. Hemos visto y estamos viendo muchísimo movimiento, pero no sé por qué no avanza. Bueno, ahí está. Hemos visto mucho movimiento, pero realmente ya van a empezar a recoger y despejar la zona para preparar lo que viene siendo el partido de mañana, el Classic Match. Que hay gente que en el día de ayer me estaba comentando en el vídeo y me decían: Jesús, el Real Madrid no juega este fin de semana. Sí lo sé, pero hay partido en el Bernabéu. Tenemos partido de leyendas, ¿no? Seguimos avanzando, seguimos viendo, gracias a este canal y gracias a Jesús Ramírez, lo que va sucediendo en los exteriores del mejor estadio del mundo. Ahí podéis ver cómo todavía no han acabado con las puertas, en este caso con las pantallas que tenemos más cercanas a la Torre C. Tienen que seguir dando continuidad. ¿Y ahora qué hacemos? Porque debe ser muy arriesgado pasar por ahí. Pero creo que lo vamos a hacer. Todo por vosotros. A ver. Viene una furgoneta. En cuanto venga la furgoneta, pasamos. Como si fuesen los Sanfermines. Venga, hombre. Por cierto, hoy iré al cine a ver Cazafantasmas, que la estrenan. Así que ya os diré a ver qué tal. Bueno, ahí podemos ver cómo están creando un pequeño montículo, una especie de peto, para luego, imagino, colocar algún tipo de baldosa o mismamente las losas de granito para configurar pues diferentes bancos en toda esta zona. Veremos a ver en qué acaba, pero mirad el recorrido. Ahora estamos haciendo el recorrido a pie, que realmente esto es súper peligroso, súper mega peligroso. Hay un trabajador que me está mirando fijamente y es normal, fíjate, porque esto no lo debería hacer. Pero llevo un peto, ¿eh? Llevo un peto y un chaleco reflectante para que me vean. Esto está todo recién pintado. Me da mucho respeto ir por allí. Esto también está hormigonado. Y eso es lo que están haciendo allí. En esta parte de aquí. ¡Hola! Están haciendo el mismo trabajo. Imagino que lo que digo y he dicho con anterioridad será para colocar algún tipo de peto o muro pequeñito. Mirad qué pasada, ¿eh? Es que estamos a 26 grados, marca esto. Mirad, no sé si está bien. Me parecen muchos grados, la verdad, para estar en marzo, prácticamente ya en abril. Pero ya os digo que voy con camiseta corta, una chaquetilla encima, y la chaquetilla va abierta. Así que puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos a ver qué van a realizar aquí, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo van a dejar precioso, bonito, estupendo. Imagino que toda esta zona, pues en el día de mañana no se podrá pasar. Por toda esta zona no se podrá pasar. Yo creo, ¿eh? Veremos a ver. Así que nada, seguimos avanzando. Me gusta que haya trabajo tanto en el exterior como en el interior. Es verdad que está el fin muy cerca, el fin de la remodelación. Pero aún queda el último arreón. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y llegamos al lateral este, que como podéis ver con vuestros preciosos ojos, están todas las pantallas apagadas aquí en la zona norte.
Ahora veremos la parte sur, pero aquí están completamente apagadas. Hemos visto estas últimas semanas también cómo estaban probando estas pantallas con esas imágenes en blanco, pero de momento no han proyectado otras pruebas. Oye, ¿habéis visto lo de Laporta? Lo que ha dicho sobre Kylian Mbappé si viene al Real Madrid. Es decir, que se preocupe primero de su equipo, que bastante tiene, ¿eh? Bastante no, lo siguiente. Que primero mire su ombligo si es que puede, y luego ya que hable del Real Madrid, del mejor equipo del mundo, y sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé. Es que me parece increíble. Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos la mala suerte de que está el semáforo cerrado, está en rojo, pero están empezando a colocar las vallas en la propia acera de Padre Damián. Ahí lo tenéis. Hasta hace poquito, bueno, mismamente hoy podéis ver las vallas blancas que se colocaban de forma provisional para los días de obra, pero ya hoy, por fin, viernes 22, podemos ver cómo están colocando las correspondientes vallas para esta acera tan bonita que tenemos en Padre Damián. Seguimos. Aquí vamos llegando a la plaza de Sagrados Corazones. Como ya dijimos en el canal, y era obvio, tenían que tapar todo este agujero. En este caso ya están hormigonando para que mañana puedan transitar por aquí sin ningún tipo de problema los vehículos pesados. Han tapado ese de ahí y ahora están tapando el de la izquierda. Pero bueno, esto ya hoy se seca y mañana estará listo al 100%. Y además, con el calor que está haciendo, favorece un montón. Día espectacular en Madrid, la capital de España, la capital del fútbol. Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, una temperatura, la verdad que muy idónea. Ya apetece estar en una terracita bebiendo algún refrigerio. Y aquí vamos llegando al fondo sur, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Y si no, pasamos directamente al interior. Estoy viendo que ahí hay una plataforma de tijera. También tenemos un autobús justo delante. Y parece que están retirando los cristales protectores. A ver, vamos para allá. Me suena que en todas estas puertas estaban colocados los cristales protectores. Me suena un montón, pero parece que lo acaban de colocar. Ahí podéis ver a la derecha ese útil de ventosa que utilizan para colocar las secciones de cristales en las pantallas de las puertas. Y todo apunta que acaban de colocar una nueva protección en esta zona. Ahí vemos cómo está recogiendo el brazo. Y aquí a la derecha, por cierto, están las protecciones. Imagino que todas estas de aquí es por si sobra o por si se rompe alguna, porque tenemos ya todas colocadas. Y a la izquierda, en esa de ahí, las tenemos también instaladas. Aún falta realizar muchísimo trabajo aquí en el fondo sur con las puertas de acceso. En el interior, mientras tanto, os dejo esta preciosa imagen y nos vamos al interior, os espero ahí. Uy, cómo huele a CP, cómo huele a CP. Hoy parece que las esquinas no están encendidas, ¿eh? Hoy parece que no están encendidas, aún así escuchamos el sonido de los carros. Ya imagino que estarán prácticamente todas las bandejas. Nos asomamos también por aquí para ver si tenemos las pantallas del lateral oeste encendidas. No, ni la esquina, ni las propias pantallas del lateral oeste. Bueno, pues nada, vaya día. Mirad, justo accedemos, acaban de colocar la última bandeja y ahí veis en primera persona cómo están tapando todo ese hueco que sobra entre la última bandeja, o la primera, más cercana al lateral oeste, con la zona de las plataformas. Ahí están colocando todo ese material que hemos visto durante estas dos últimas semanas, como echaban esa goma, la impregnaban en ese material y posteriormente, ya por último, vimos cómo colocaban para disimular, como si fuese un camaleón, pues ese césped artificial como última capa. Y esto es lo que digo, lo que están colocando y que van a colocar ahora. Vamos a verlo in situ. Es como que cortan con un cúter
el sobrante para que pueda encajar bien. Y luego ya van a colocar esa plancha o esa pestaña, como queráis llamarlo. A ver si lo cogen y reanudo la marcha. Mientras tanto, os doy la bienvenida al interior, después de haber dado la vuelta al exterior. Aquí estamos un día más, hoy viernes 22 de marzo del 2024. Siéntate, ponte cómodo, que comenzamos. Ahí vemos cómo llevan otra plancha, lo que no sabemos si esa plancha la van a colocar ya en su sitio, en esta de aquí, o simplemente lo están trayendo. Están amontonando todas esas piezas para aligerar y optimizar el tiempo, para luego, una vez que ya hayan cortado todo ese césped sobrante, pues colocar dicho material. Ahí vemos cómo han preparado una plancha, tenemos justo detrás de esos pedazos de cracks otra, y la que acaban de depositar ahí, tenemos tres, que más o menos, a ver, una, dos, tres, unas cuatro, a lo mejor se han ido a por otra más, más o menos tres o cuatro, para cerrar ya ese hueco. Ahí veis todas las que han ido colocando a lo largo de las plataformas del fondo norte. Además, se diferencia bastante bien la plataforma, la plancha y la bandeja del césped. A ver cuándo lo colocan. A ver si no nos lo perdemos, pero mirad cómo está el césped en el día de hoy, ¿eh? Está impoluto. Cómo se nota que cuando está bastante tiempo en el hipogeo, responde bastante bien. Una cosa es cuando ya está unos dos o tres días en el hipogeo o en el invernadero y lo tienen que sacar rápidamente porque tenemos un nuevo evento o partido. Cuando está bastante tiempo, mirad cómo está, ¿eh? Es una alfombra. ¡Qué verdadera pasada! ¡Qué verdadera pasada! En todos los sectores, ¿eh? No hay zonas que vea que esté un poco peor, no. Está al 100% en todas las zonas. Es una pasada lo que están haciendo con el hipogeo, ¿eh? Había mucha gente, bueno, seguro que hay mucha gente que no da un duro, no apuesta ni confía en el hipogeo, pero es que le están dando en la cara, ¿eh? Le están dando en la cara por todas las veces que sacan el césped del hipogeo y podemos ver cómo está al 100%. Es más, en el vídeo os digo que se ve mucho mejor que en la realidad. En el vídeo que estáis viendo ahora, es hasta incluso se ve más nítido el césped. Es una verdadera pasada. Sobre todo cuando pasan las cortacésped o los cortacésped, no sé si es masculino o femenino, ahí se nota mucho más, ¿eh? Una vez que cortan el césped, se nota bastante el buen estado de nuestro queridísimo prado. A ver, porque al final nos ponemos a hablar del césped, nos olvidamos de esto, y yo quiero enseñaros cómo colocan esas pestañas. Sé que a alguno no le importará, sé que a alguno no le interesará, pero tiene que ver porque hemos visto estos trabajos en estas dos últimas semanas. Así que está relacionado. Bueno, vamos a esperar unos segundos más. Viernes 22 de marzo, dale a like y suscríbete. Ahí traen otra. Ah, no. Sí, sí, sí. Pues al final parece que van cuatro, ¿eh? Cuatro como David Álava. Después de haber visto a última hora aquí en el canal este 360 grados del videomarcador, por fin, es verdad que no vimos estas imágenes que tenemos ahora, pero sí vimos imágenes en blanco, también diferentes colores, que podéis ver en el vídeo de ayer a última hora. Hoy nos encontramos con las esquinas totalmente apagadas, todas y cada una de ellas, ¿eh? Tanto del fondo sur como del fondo norte. La peculiaridad, la novedad, el cambio significativo
de ayer a hoy es que tenemos la cubierta, así que todo apunta que mañana en el partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Porto, ese partido de leyendas, ese classic match, vamos a tener la cubierta completamente cerrada. Es verdad que ahora no llueve, este fin de semana no da lluvias, pero realmente a las 12 tenemos el sol justo en la parte más alta del cielo, en la parte más superior, y por lo tanto para eso tenemos la cubierta, para protegernos tanto del frío y la lluvia como del mismo sol. Vamos a ver si vemos el momento exacto, las han colocado de forma paralela, están ahí con los walkies, deben estar a punto ya de colocar todo este material, ¿eh? Han despejado la zona. Oye, ahora que está dando el sol en esta fascia del tercer anfiteatro del Fondo Norte, nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar el anillo LED, ¿no? No, en serio, es que mirad, da justo rayos de sol ahí, inciden directamente ahí y parece que tenemos algún tipo de marcador. Nah, esto es simplemente complementario al vídeo. Oye, ¿lo han colocado? Ah, no. ¿Sí o no? No, no, no. Vamos a esperar a ver. Ay, 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 ay. He estado atento, He estado atento. Ay, ay, que se me va el móvil. Eso pesa, Eso pesa. Y fijaos que encaja perfectamente, A ver, porque a lo mejor le han dicho que no. Debe ser que les han dicho que no, que no siguen. Bueno, vamos a seguir con las novedades del interior. Ya las conocéis, pero bueno, en el día de hoy hay cosas que ver también. Es una auténtica maravilla, la verdad. Aunque bueno, hubiera estado muy bien habernos encontrado la cubierta cerrada en el día de ayer como la tenemos en el día de hoy, con las pantallas encendidas, al menos esas pantallas encendidas que vimos en la parte norte ayer por la mañana. Luego por la tarde es verdad que vimos el 360 grados de nuevo, pero lo que digo, hubiera estado muy pero que muy bien haberlo visto con la cubierta cerrada, da otra impresión. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Al igual que el Barça le gustaría y le encantaría tener a Kylian Mbappé, es por eso que larga tanto Juan Lapuerta. Vamos a ver el estado de las cerchas de la cubierta retráctil. Ahí podéis ver en qué posición, en qué estado están los carros. No han cerrado del todo la cubierta, Están los carros en su posición de reposo, en su posición de movimiento. Ahí podéis ver que no se ven los hidráulicos en la parte interna de esas cabezas de los carros que ayudan a, bueno, discurrir las cerchas por esas grandes estructuras de rodadura que tenemos en el lateral este y lateral oeste. Así que todo apunta a lo que decíamos antes, a que el partido de mañana se disputará con la cubierta completamente cerrada, para disfrutar mucho más del partido. La verdad es que tenemos ganas de ver el vídeo marcador, pero todo apunta a que mañana no va a estar, Mañana no va a estar. Veremos a ver si el próximo martes. A mí me encantaría que estuviese disponible y operativo para el partido contra el Athletic Club de Bilbao el fin de semana del 31 de marzo. Unas pruebas reales que hagan ese partido para afrontar ya el de la Champions League, ese partido de ida contra el Manchester City. Y lo que digo, encima, también la satisfacción de poder estrenar el videomarcador con un club amigo como es el Athletic Club de Bilbao. A ellos les encantaría y a nosotros también. Nos vendría muy bien para realizar las pruebas, ese ensayo general, antes de encenderlo en el partido de Champions. ¿Qué pensáis? ¿Os gustaría o simplemente os ceñís al plan del partido contra el Manchester City? Que sí, que puede ser extraordinario, puede ser apoteósico, pero realmente se necesitan pruebas antes en un partido, no solamente digo un día normal como el día de hoy. Habría que probar diferentes actuaciones y por lo tanto un ensayo general como siempre se hace, como se ha hecho toda la vida en el teatro y en las diferentes actuaciones que se llevan a cabo a día de hoy, pues bueno, que se lleva a cabo contra el partido del Athletic Club de Bilbao. La verdad que esta estrategia me gusta. Yo apunto que lo van a encender contra el Athletic Club de Bilbao. Así que si queréis dejar aquí en los comentarios
qué partido creéis que lo van a entender, pues bueno, bienvenidos son. Seguimos, 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 no paramos. Están ahora mismo todos los pedazos de cracks comiendo, se lo merecen porque llevan todos estos días trabajando sin parar, sin cesar. Ahí podéis ver el lateral este. Podemos ver todo el interior del Estadio Santiago Bernabéu, que tenemos ya todos los nuevos asientos. Es verdad que, por ejemplo, en el segundo anfiteatro, como podéis ver, estos asientos son fijos. No van a ser fijos, van a ser provisionales, como los vamos a tener en todo el resto del estadio. Este verano, no sabemos cuándo exactamente, procederán a seguir trabajando para el cambio de huella. También imagino que quitar estas antiguas barandillas, colocar las nuevas y, por supuesto, también colocar los nuevos asientos, que estos son los nuevos, pero son fijos. Lo que digo, tienen que ser abatibles. También os digo que han subido el brillo, ¿eh? Están probando con más brillo. Es verdad que ahora mismo está la cubierta cerrada, pero os digo que yo estoy aquí prácticamente todos los días y no he visto tanto brillo en las pantallas ya colocadas de los fondos y los laterales. Lo que decíamos, durante todos estos días, poco a poco irán regulando los frames hasta llegar a 4K, si no lo está ya. Si no lo está ya, ¿eh? Mirad qué brillo. Qué calidad, por favor. También he de decir que la tasa de refresco en las curvas era muy bajo, ¿eh? Estos días lo regularán todo y, por supuesto, veremos. Ahí al fondo ya están colocando también las pestañas, esas plataformas más cercanas a los banquillos. Aquí la publicidad de Fly Emirates y, por supuesto, también todo el tinglado con las cámaras correspondientes a cada lado del terreno de juego. Y, por cierto, hasta hace un momento estaban ahí los operarios en ese tiro de cámara. Vale, han instalado ya la cámara también ahí, aunque realmente aquí no creo que haya VAR, ¿no? Es un partido amistoso, pero bueno, contra más cámaras haya, pues mejor se verá y de diferentes tomas. Así que nada, bueno, pues esto es lo que tenemos en el interior. En el exterior, hoy viernes 22 de marzo del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Y mañana estaremos aquí en el partidazo de leyendas, ese Classic Match, entre el Real Madrid y el Porto. Así que aquí estaremos grabando la reacción a este gran partido, que ya no se solía ver mucho aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, disfrutaremos y también visitaremos los diferentes lugares internos del estadio para ver en primera persona qué es lo que han hecho en este último parón. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado, dale a like y suscríbete. Nos vemos pronto. A la Madrid, chao.